Hola, bienvenidos a mi canal. Esto es Cine 80 y yo soy Juan. Bueno, pues aquí vengo con otro vídeo, ¿no? De compras. Pues bueno, esto ha sido increíble porque resulta que Amazon, pues ya sabéis que suele igualar las ofertas de otros comercios. La suele igualar, ¿no? Entonces, pues ha habido en las NAF, ha hecho un 35% de descuento, un 35% de descuento en la sección de cine. Y entonces, pues Amazon ha cogido y hay bastantes títulos que, bueno, un montón. Algunos títulos los ha rebajado un 35%, ¿no? E incluso más, yo diría. Porque, bueno, ahora aquí lo vais a ver, los precios de lo que me han salido estas películas. Y bueno, pues aquí empiezo, son varias películas, voy a empezar con la primera y os digo los precios un poco para que veáis, pero la verdad que bastante bien de oferta, bastante oferta. Y bueno, aquí está la primera película y esta, bueno, aquí está, Tokarev, la película de Nicolas Cage, bueno, ahí un suscriptor me dijo que esta película de Nicolas Cage estaba buena, que era buena. Y bueno, pues le he hecho caso, la he comprado y la tengo que ver. Bueno, el otro día la echaron en la tele, pero vi un trozo, vi poco. Pero bueno, a mí me gusta Nicolas Cage, me gusta. O sea, es un actor que, bueno, que ya sabéis que. Ya sabemos que, bueno, muchas veces pues pone la mano para coger el dinero, ya sabemos, pero este actor a mí me gusta. Tiene películas bastante notables. Entonces, bueno, pues aquí está Tokarev. No la he visto, tengo que verla, pero es que, claro, a mí ya, bueno, como me dijo ahí ese suscriptor que me recomendó esta película, dice que estaba muy bien. Entonces, pues bueno, tengo que verla. Y aquí está. Y me ha costado en Amazon 4,80. Esta película. Es un pack dúo de esto, la edición especial dice, bueno, ya sabes, es un pack dúo con el Blu-ray y el DVD. Y vienen en estas cajas así que son un poco más anchas. Un poquito más anchas y bueno, no llevan el logotipo aquí del Blu-ray, ¿no? Como las otras cajas azules normales. Estas son transparentes. Y ya lo veis, así viene en este formato. Bueno, las cajas no me desagradan. La verdad que me gustan estas cajas así transparentes. Pero lo que no me va tanto es que sean los pads estos con el DVD que ya no sirve para nada. El DVD, ¿quién lo ve? Teniendo el Blu-ray, ¿para qué quieres el DVD? Pero bueno. Pues vamos con el unboxing de las películas. Vamos a abrirlo aquí con la navajita. Ya digo, 4,80. Ya me diréis si no es barato. Baratísimo. Barato, barato esas ofertas. Como han igualado algunas películas. Pero bueno, yo es que esta película 4,80. Pues yo no sé cuánto valdrá esta película en las NAF. Yo creo que valdrán 10 euros por lo menos. Ahí en las NAF no bajan de 10 euros ninguna película, yo creo. Según yo he mirado, la última vez que lo estuve mirando. Casi ninguna película baja de los 10 euros, ya digo. Entonces, bueno, plastiquito por aquí. Y aquí está Tokarev, ¿no? Haciéndole caso a ese suscriptor que me dijo que estaba muy bien la peli esta. Ahí me dijo en un comentario que estaba bien. Y bueno, pues aquí está Tokarev. Ahí con esta caja. Bueno, ahí veis los dos discos ahí. Serigrafiados. El Blu-ray. Y bueno, la misma serigrafía tanto en el DVD como en el Blu-ray. Y aquí lo veis. Bueno, ahí veis el disco. Bueno, tengo que verla. Ahí veis el disco serigrafiado con Nicolas Cage. Y bueno, a mí es que me gusta Nicolas Cage. Es que este actor a mí me gusta. Yo sé que tiene algunas pelis así malas en los últimos tiempos, pues ya sabemos, ha hecho pelis muy malas también, pero bueno. Tengo que verla. Y aquí me salto mi regla de oro que es no comprar películas sin verlas antes, pero bueno, ya que me la recomendó ese suscriptor, pues le voy a hacer caso a ver qué tal la película. Y a mí como me gusta Nicolas Cage, y como se quedó a 4,80, pues digo, pa'lante. Bueno, aquí está. Seguimos con otra de Nicolas Cage, también, y en este formato, policías corruptos,
4,80 se quedó increíble y solamente había una copia en stock. Y esa igual, una copia, las cacé al vuelo. Lo vi, 4,80 y digo, vaya, vaya, vaya precio, ¿no? Pues barato. Pero bastante baratas estas, ni 5 euros, ya digo, 4,80 estas dos, esa 4,80 y esta 4,80. Y bueno, aquí está otra peli que no he visto. Pero bueno, es de Nicolas Cage y el Elijah Wood. Y bueno, pues ya la veré, a ver, aquí me salto mi regla, ¿no? Ya me la estoy saltando otra vez. Yo casi nunca compro películas que no he visto, pero bueno, siendo Nicolas Cage. Y parece interesante, ¿no? Esto, policías corruptos. Los malos polis son los mejores criminales. Habrá que verla. Habrá que ver esta película a ver qué tal está. Pero bueno, voy a abrirla, voy a hacer el unboxing aquí. Y ya digo, es que por 4,80 y porque no había más de Nicolas Cage así a 4,80, solo vi estas dos. Pero vamos, que si llega a haber más, yo cojo más películas de Nicolas Cage. Es que este actor me gusta. Sé que, bueno, a veces pues ha hecho películas malas así, sobre todo en los últimos tiempos, lo que he dicho. Pero bueno, este actor hizo esa del beso del vampiro, que ahí él se come una cucaracha de verdad. En esa película, esa anécdota está ahí en internet, lo podéis ver. Se comió una cucaracha de verdad Nicolas Cage haciendo esa película, la del beso del vampiro. O sea, increíble, ¿no? Es un actor. Vaya compromiso, ¿no? Un actor comiéndose una cucaracha. O sea, increíble, vamos. O sea, para que veáis Nicolas Cage a lo que puede llegar este actor. Es que parece mentira. Una cucaracha que se comió. De verdad se la comió. O sea, que ya veis el compromiso que tiene Nicolas Cage. Bueno, el compromiso que tenía por aquel entonces, claro, porque esa fue una de sus primeras películas. Bueno, pues aquí está. No me enrollo mucho con eso, pero bueno, quería que supierais esa anécdota que ahí en el beso del vampiro se comió una cucaracha de verdad, Nicolas Cage. Se comió la cucaracha. Así que ya veis la anécdota esa, os cuento, ¿no? Yo lo había oído hace muchos años, lo oí eso. Y todavía me acuerdo, siempre me acuerdo de eso. Siempre me acuerdo de que en esa película Nicolas Cage se comió una cucaracha. O sea, imaginaros. Qué repugnante. Ya sabéis, los bichitos esos negros, a mí no me gustan esos insectos. Bueno, pues aquí está. La película este. Y bueno, tiene películas muy notables como la de Arizona Baby, la de Leaving Las Vegas. Bueno, tiene películas que están bien. Me gustó también esa de. ¿Cómo se llamaba esa película? La de. Bueno, tiene. Bueno, el remake de ese de una peli de. A ver, el remake de ese, ¿cómo se llama? Bueno, a ver si me viene a la cabeza lo digo. Pero sí, policía, teniente corrupto, eso, teniente corrupto, esa estaba bien también, que esa es un remake de una peli del Harvey Keitel, que hizo una película de él con el director ese tan bueno, ¿cómo se llama? Abel Ferrara, eso es, Abel Ferrara. Ahora me viene a la mente. Abel Ferrara hizo esa película, Teniente Corrupto, y con Harvey Keitel, y esa estaba muy bien, y entonces, pues, eso fue un remake que hizo Nicolas Cage de Teniente Corrupto, y estaba bien la peli esa, también. Bueno, 4,80, lo he dicho, ¿no? 4,80 y lo he enseñado ya, ¿no? Es que me enrollo y luego, bueno, ahí veis con la serigrafía en los dos discos, igual, 4,80. Y bueno, aquí tengo este peliculón de Brian De Palma, este peliculote. Esto es impresionante. Aquí está. Doble cuerpo. Esta película que la han editado. Bueno, la verdad es que yo tengo la otra copia que sa salió hace tiempo. Resen creo que la sacó. Alguna compañía de estas así. Pequeña. Alguna distribuidora nacional de estas pequeñas. No sé si fue Resen o Yamentol o. No sé, pero ahí tengo yo una copia. Pero bueno, es prensado también ese disco. Aunque bueno, lo tengo ahí, pero yo lo vi, lo miré en internet y es prensado el disco. Lo tengo ahí sin abrir, creo todavía. Así que ya tengo dos ediciones de esta película. A ver cuál es mejor, ya veré. Pero bueno, Doble Cuerpo de Brian De Palma, este peliculón. Esto es increíble. Yo cuando la vi esta película. Yo cuando vi esta película me quedé, vamos, me quedé impactado. Bueno, esta
Sony, Columbia Pictures, esta la saca Sony, esta es la oficial, esta es la copia certificada, la oficial, y ahí tengo la pirata. Ahí tengo la pirata, pero es con el disco prensado. Y también decían que era un máster bueno esa película, así que ahí la tengo. Así que ya veré, haré una comparativa de las dos y ya os lo mostraré aquí en el canal, a ver qué os parece, a ver si os gusta eso de las comparaciones entre dos ediciones de diferente distribuidora. Te quiero hacerlo eso, sí, en el canal. Bueno, pues doble cuerpo, ¿no? Ya sabéis, este peliculón usa toda. Aquí usa todos los trucos Brian De Palma, todos los trucos que él ha aprendido del maestro Hitchcock los emplea en esta película. Es increíble. Es un batiburrillo de cosas de las pelis de Alfred Hitchcock que es que te quedas impresionado. Pero vamos, una maestría que tiene Brian De Palma para rodar así estas películas, así estos thrillers, ¿no? De suspense, ¿cómo? Vamos, es que es increíble Brian De Palma. Es que es un director impresionante, Brian De Palma. ¿Qué voy a decir? Si es uno de mis directores favoritos de siempre, de toda la vida. Sobre todo desde que vi esta película. Yo ya empecé a investigar, yo cuando vi esa película ya empecé a investigar porque yo digo, esto tiene que ser un director impresionante porque rueda la película al estilo Alfred Hitchcock, al estilo Hitchcock. O sea, es que Brian De Palma, pero es que emplea todos los trucos, todo, todo en esta película. En esta película emplea un montón de cosas vistas en las pelis de Hitchcock, como la ventana indiscreta. ¿Y qué más? ¿Qué otras? Ah, vértigo también, vértigo, cosas de vértigo, de la ventana indiscreta. Bueno, es impresionante Brian De Palma lo que hace con esta película. Yo creo que esto Brian De Palma intentó hacer aquí un tributo a Alfred Hitchcock, totalmente. O sea, es que esta película tiene un montón de cosas de varias películas del maestro. O sea, es impresionante esta película, ¿qué puedo decir? Es que Brian De Palma, es que mirad la filmografía entera, todas son buenas. Yo tengo casi todas las de Brian De Palma, todas. Y las quiero tener todas, claro. Bueno, aquí la copia certificada. Esta es la copia original y certificada de Columbia Pictures. Aquí está, de Sony. Y bueno, menos mal que la han sacado. Y ya veremos, a ver. Bueno, sosito el disco. Bueno, ahí. Bueno, ya veis. Ahí está el disco en blanco. La serigrafía en blanco. Y con el título Doble Cuerpo. Pero bueno, aquí está el Blu-ray español. Ahí está, con el título. Ya lo veis, serigrafía en blanco y el título Doble Cuerpo. Y bueno, ya. Aquí toda la imaginería, ¿no? Sacó aquí Brian De Palma y todos los trucos que emplea en esta película vamos, ¿Cómo se fija, ¿no? Brian De Palma en el cine. Claro, es que él bebe mucho de Hitchcock, ya sabéis, yo lo he dicho en otros vídeos. Y aquí sacó todo el arsenal de trucos lo saca en esta película Brian De Palma. Y es increíble la película. La verdad que a mí, lo único malo que tiene esta película es el protagonista. El protagonista este, muy sosito, la verdad que este actor. Pero bueno. Pero la película es impresionante, lo que pasa es que el actor no es bueno este actor. Este actor no. Si hubiera. Esta película la hubiera hecho con otro actor mejor. Y ya vamos, hubiera alcanzado la perfección ya en esta película. Porque es increíble. Brian De Palma, bueno, qué peliculón. Pues ya sabéis, la escenita esa de. Con el videoclip ese. De Relax. La canción esa de Frankie Goes to Hollywood. Buah. Vaya escena esa también, vaya escena. Es que tiene unas escenas en la película impresionante. Bueno, cómo disfruto yo con el cine de Palma. Es que es increíble. Bueno, pues aquí está. Ah, bueno, sí, el precio. 6,49 me costó. Barata. Esta hace poco, cuando salió, estaba 15 euros en Amazon y en todos los lados. 15 euros valía. Pues 6,50, 6,49 me ha costado. Aquí está, el peliculón de Brian De Palma, impresionante. Saca todo el arsenal aquí de sus recursos, Brian De Palma. Bueno, es que es un maestro. Bueno, aquí lo dejo ya. Ahí lo dejo y aquí voy con otra película a 6,49. Especie mortal.
Bueno, aquí está esta película ya por fin que se me resistía. Esta es la edición española. Y nada, pues se quedó, la tenía en mi lista de favoritas y vi que se había quedado a 6,49 y digo, pa'lante ya por fin. Siempre cara, siempre la tenía en la lista y siempre 12, 13 euros, 14, así variaba. Variaba 1 euro arriba, 1 euro abajo. Pues aquí por 6,49, aquí la tengo ya. Por fin, una película que se me resistía en la colección. Se resistía, no la encontraba por ningún lado hasta que, bueno, aquí está. Y esta película está súper bien. A mí, personalmente, esta película me encanta. Con la actriz esta y modelo Natasha Stringe. Y es impresionante. Aquí trabaja Forest Whitaker, Michael Madsen. Y luego también este hombre, ¿cómo se llama? El que hizo Gandhi, ¿no? Ese pedazo de actor también. Ahora no me sale el nombre de ese actor, pero bueno, es el actor que hizo Gandhi, la peli de Gandhi. Ya sabéis, y el de la lista de Schindler. Buah, no me sale el nombre ahora del actor. Bueno, ya sabéis quién es. Bueno, esta está muy bien, esta película. No digo que sea un peliculón, pero esta peli buenísima. A mí me encantó esta película. Cuando la vi la primera vez me gustó un montón. Y bueno, decir que hay cuatro partes de esta saga. Pero bueno, solamente está la primera. Bueno, esta es la mejor, la primera. Esta es la mejor. Pero las otras están en DVD. Ahí están las cuatro en DVD. Y la primera, solo esta está en Blu-ray, que yo sepa. Hasta donde yo he estado mirándolo ya digo, son cuatro películas la saga. Bueno, aquí lo veis. Aquí lo veis, la película que tanto. Esto era mi unicornio también en mi colección. Esto era un unicornio también, como dije. Con la peli esa de Lars von Trier, esto igual, no la encontraba por ningún sitio. Y yo digo, bueno, digo, al final me quedo sin ella, la descatalogarán y me voy a quedar sin ella. Pero bueno, aquí la he encontrado, bueno, la tenía en favoritos en Amazon y la he podido coger. En el Corte Inglés ya estaba descatalogada. Esta película no está en el Corte Inglés ya. Lo podéis mirar y no está. Yo no la encontraba por ningún sitio. Solo la tenían en Amazon, pero siempre 13 euros. Y yo no me iba a gastar 13 euros. Así que he hecho bien en esperar ahora a 6,49. Se ha quedado a 6,49. Que yo no sé si esta peli estará en la NAF. No lo sé, no lo he mirado. Bueno, plastiquito fuera. Y aquí está, esta película. Tenía ganas ya de tenerla. Ahí está, tiene un montón de contenidos adicionales. Comentarios en audio del director y de los actores del equipo, diseñando un híbrido y H.R. Giger. Bueno, H.R. Giger, claro, que diseñó la criatura. Igual que, ya sabéis, H.R. Giger, que fue el que diseñó los aliens de Ridley Scott y todos esos aliens, todo ese diseño del alien y todo eso, y la nave y todo eso, lo que sale en la película de Alien, son diseños de H.R. Giger. Ya sabéis. Y bueno, pues aquí está por fin. Aquí está. Ya tenía ganas de tener esta película, la verdad. Bueno, aquí veis bueno, una serigrafía sencillita. Ahí con el título. Pero bueno, ya está en mi poder aquí por fin. Y barata, menos mal. Baratita. 6 euros y medio. Y bueno, pues ya la tengo, ¿no? Aquí ya está en mi colección. Esta se me resistía, como la de Anticristo de Lars von Trier, también se resistía. Pero bueno, al final las consigo. No sé cómo me lo hago. No sé cómo lo monto, pero al final sí las estoy consiguiendo. Las pelis estas difíciles las estoy encontrando. Bueno, difíciles porque, claro, se descatalogan. Y bueno, ya está, estas cuatro películas. Y me queda aquí la última, que esto ya no es cosa de la bajada esa del 35%, sino que esta película es. Me parece que esto es un steelbook alemán, pero es que se ha quedado a 5 euros bajo y yo la compré. Yo, claro, lo tenía en mi lista, pero es que mirar qué preciosidad. Akira es un steelbook de DVD. Pero vamos, que es una pasada. Yo cuando lo vi que bajó a 5 euros. Y valía 18, 19, 20, todo el rato. Yo siempre lo tenía en la lista y lo miraba y valía carísimo. Se conoce que cuando han visto que ha salido la edición en Blu-ray con el Steelbook ese negro, esta la han bajado. Lo que pasa que, claro, es lo que dije en el otro vídeo. Esta película entré después
Y ya la habían subido. Cuando yo compré esta copia valía 5 euros, 5,20 me costó, 5,20. Y luego, después de que yo la cogí, lo subieron un montón, lo subieron otra vez a 20 euros el Steelbook este. Y bueno, súper bonito, con esta carátula, que es diferente esta carátula a la de... A la del Steelbook del Blu-ray que tenemos aquí en España y que también está por ahí, en Italia y en Francia. En todos los sitios han sacado esa carátula de Akira con el Steelbook es así en negro, pero esto es diferente, esto es una pasada. Tener esto, este Steelbook así grandote, así, igual de ancho que las pelis de Blu-ray, pero más alto, ¿no? Así más alto como, ya sabéis, como los DVDs. Pues esto es increíble tener este Steelbook, ahí lo veis. Y lo bueno es que encima no pone que esto es un DVD. En la portada no pone nada. Bueno, esto de los 16 años, eso es una pegatina y esto se quita. O sea, que esto lo voy a quitar. Y ya lo veis aquí, qué pasada, increíble. Ahí Akira, el título. Y esto es un Steelbook alemán. Esto es alemán, pero bueno, yo es que quería tener esto por 5 euros. Vamos, aquí está. Increíble, ahí lo veis. Bueno, voy a abrirlo. A ver si lo puedo abrir de aquí, si no solo... No, sí, lo puedo abrir de aquí. Bueno, qué increíble tener este Steelbook aquí. Lo tenía, digo, va, yo lo cojo, digo, porque claro, esta carátula no es la de... Es que esta carátula está, vamos, impresionante. Claro, yo digo, no es la carátula del Blu-ray. Es que, fijaros qué increíble. ¡Uf! ¡Qué pasada de edición, Dios mío! Bueno, aquí está que me entusiasmo con eso, pero bueno, ya veis, qué pasada. Es impresionante este... Ya lo veis ahí, ¿no? Este diseño, este Steelbook es precioso. Es increíble. Bueno, ahí veis a Akira y la parte de atrás. Bueno, esto es una pegatina que se quita. La parte de atrás, ahí veis. Un Steelbook alemán con DVD, es de DVD. Ah, y lo bueno de esto es que dentro viene un libreto de no sé cuántas páginas trae, un montón de páginas. A ver si lo pone por aquí, pero viene un libreto, 32 páginas, míralo. Viene un libreto de 32 páginas aquí dentro. Fijaros qué increíble esta edición en DVD. En Steelbook, con esta carátula viene la moto en brillo. Bueno, no sé si se puede apreciar. Y viene aquí Kaneda. Kaneda con su vestimenta, con la cazadora y con el pantalón, viene también en brillo. O sea, no sé si se aprecia ahí. No sé si se apreciará con la luz, no sé, pero es en brillo. Esto es en brillo. Y la moto también, esto es en brillo también. Bueno, es increíble esta carátula. Me gusta casi más esta carátula que la del Blu-ray. Que también lo tengo el Blu-ray. Vamos, el Steelbook ese también lo tengo en Blu-ray, también lo tengo que sacar. Pero también me lo compré en el 50% del Corte Inglés, lo he cazado a mitad de precio. O sea que ya lo tengo también por ahí, ya lo enseñaré. Bueno, ya veis, qué increíble. Y ahora, bueno, que me enrollo con eso. Bueno, y aquí está el libreto. Bueno, qué increíble. Ahí lo veis, ahí veis el disco. Bueno, el disco a mí no me interesa para nada, pero bueno, el disco pues aquí está. Ahí veis a Akira. Es un disco, no sé esto qué idiomas tendrá. Pues tendrá el inglés, el japonés y el alemán, digo yo, no lo sé. Pero bueno, a mí me da igual. Yo tengo ediciones de Akira. Tengo dos ediciones en DVD. Tengo un montón de ediciones en Blu-ray. Tengo tres ediciones en Blu-ray. Bueno, de Akira tengo de todo. Akira es que me encanta. Y bueno, aquí quiero presentaros. Bueno, aquí viene con un libreto de 32 páginas. Qué impresionante. Aquí está. Bueno, aquí apaisado. Bueno, ya veis. Aquí viene con este libreto. ¡Uf! ¡Qué increíble, ¿no? ¡Qué impresionante! Aquí veis. Bueno, a ver si viene alguna foto para que lo veáis por aquí. Bueno, ahí veis. El proyecto Akira. Bueno, viene mucha letra. Claro, viene mucha letra, pero bueno, esto habrá que leérselo. Ahí veis. Ahí veis con el libreto este que viene. Bueno, qué impresionante, ¿no? La edición esta. Bueno, ya veis, así apaisado, un libreto así apaisado. Y 32 páginas este libreto, vaya edición.
Me encanta, es que me encanta. Es que Akira, y yo cuando he visto esto a 5,20 lo he tenido que comprar, porque es que fijaros qué preciosidad de Steelbook de Akira, y grande, o sea, en Blu-ray. Digo, en Blu-ray, en DVD, que me diga, ¿cómo en Blu-ray, en DVD? Ya veis que Steelbook más bonito. Ya digo, vale una pasta, el Steelbook de este 20 €, vale, aunque sea de DVD, pero esto la gente lo quiere, aunque sea de DVD. Ya digo, pues este disco no me importa, porque yo tengo dos ediciones en DVD diferentes de Akira también. Tengo dos ediciones y tengo tres ediciones en Blu-ray, o sea que a mí el disco me da igual. Yo lo que quería era esta caja y el libreto este, que también está muy chulo, este libreto, ya veis. Bueno, pues aquí, vaya, vaya, vaya caja, qué bonita está, es que. Y está perfecto, me ha llegado bien, no tiene ninguna abolladura, no tiene nada. Todo perfecto, bueno, anda que tener esto de Akira aquí, bueno, no me lo creo. Impresionante. 5,20, pues ya veis, un repaso voy a dar a lo que he comprado en Amazon y ya termino. Bueno, esto, ya veis, Akira, el Steelbook de DVD alemán, que esto es una pasada tener esto, a mí me encanta, desde luego, con esta carátula, bueno, es impresionante. Vaya, vaya Steelbook. Bueno, pues aquí está. Ahora lo guardaré en una fundita de estas de plástico que tengo por aquí para que no se estropee. Porque es increíble la edición esta. Bueno, pues Akira en DVD, el Steelbook DVD alemán. Y bueno, aquí especie mortal, ¿no? Especies, con este reparto tan bueno, ¿no? Ah, Ben Kingsley, Ben Kingsley es el actor. Ya me ha venido, ya me ha venido a la cabeza. Ben Kingsley. El Michael Madsen, Forest Whitaker, Natasha Stringe y el otro. Ah, bueno, este actor también le conozco. Ah, y Alfred Molina, es verdad, Alfred Molina, el Doctor Octopus de Spider-Man 2. Ese peliculón. Aquí está Alfred Molina, Ben Kingsley, Alfred Molina, Michael Madsen, Forest Whitaker y Natasha Stringe. Vaya, vaya pedazo de reparto que tiene esta película. Está muy bien esta película. Y por 6,50, pues ya por fin aquí ha caído ya. Bueno, esto, Akira, especies, especie mortal. Doble cuerpo, el peliculón de Brian De Palma. Imprescindible esto en una colección, claro. Todas las películas de Brian De Palma, pues deberían de estar en cualquier colección. Así lo digo desde aquí. El maestro De Palma. Aquí emplea todos sus trucos cinematográficos, lo emplea todo aquí en esta película, es impresionante. Lo único que me parece más flojo de la peli es el protagonista. Y luego es que tiene una trama, tiene una historia, tiene un guión la película. Buah, impresionante, doble cuerpo, aquí está. 6,50, 6,49, igual que la de especies a 6,49. Y luego, policías corruptos, aquí 4,80 me salió. Sí, 4,80. Yo no me lo creía. Digo, a 4,80 me la cojo. Y esta, 4,80. Y tocaré. 4,80 también tocaré. Pues aquí está, ya está. Estas son las compras de Amazon. Ya digo, con esa rebaja que hicieron. Y bueno, mirarlo por si os interesa. Que hay algunas pelis así buenas que están rebajadas a 6 € o a 6,49. Pero ya digo, estas eran las que. Bueno, también cacé otra, pero no me la han mandado todavía, la de Her. La película esa con Joaquín Phoenix. Esa de. Que es de. La película es de una inteligencia artificial. Que la voz es de Scarlett Johansson. La voz de la inteligencia artificial es Scarlett Johansson. En la película esa, que es un peliculón también. La tengo a 6,49 también se me ha quedado, pero me la tienen que mandar, ya la enseñaré. Ya haré un vídeo también con eso. ¿Y qué más me tiene que venir? Bueno, una sorpresa que me tiene que venir, no lo digo, ya, ya lo veréis en un próximo vídeo. Increíble lo que he conseguido y al precio que lo he conseguido. Impresionante. Es que esa edición es apoteósica. Eso ya lo pondré ahí. Ya lo pondré en el vídeo cuando lo haga. Voy a poner apoteósico vídeo. Es que va a ser apoteósico esa edición que he cogido y a qué precio la he cogido. Es que no me lo creía, no me lo creía también. Se quedó a mitad de precio esa edición que yo la tenía ahí siempre en favoritos y ta, 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 ta. Y bueno, es una edición británica.
Una edición de coleccionista limitada. Es una edición de coleccionista limitada. Y bueno, es una sorpresa. Ya en el vídeo ya lo veréis. Ya lo veréis. Eso sí que va a ser una sorpresa. Y es increíble haber conseguido esa edición y al precio que lo he conseguido. Es impresionante. ¿Cómo cazo los chollos? Voy cazando. Voy entrando de un sitio a otro, de una página a otra, y voy cazando ahí los chollos ahí, todo lo que puedo, vamos. Se viene para la colección. Todo lo que puedo para la colección viene. Y bueno, nada más. Pues nada más. Ya haré unos vídeos. Bueno, tengo varias cosas que he pedido. Aparte de eso que digo que es increíble esa edición que he pedido, que me ha salido a mitad de precio, otra edición también impresionante que me ha costado 14 euros. Ya lo veréis, la edición que es. Dos ediciones impresionantes y al precio no os lo vais a creer. Cuando la veáis las ediciones vais a decir, bueno, esto, porque se han quedado a mitad de precio. Las han bajado y yo las he cazado. Las tenía en mi lista de favoritos y por fin las he cazado a ese precio, a mitad de precio, ya digo. Así que nada. Ya hasta aquí el vídeo. Lo que digo siempre, pulgares arriba si os gustó, darle a like, reventar ese botón de like, suscribiros al canal que es gratis, difundir el canal y activar la campana para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo. Y nada más, bueno, sí, ahí dejadme los comentarios, por supuesto, en el cajón de comentarios, pues dejadme los comentarios qué opináis de esta compra de Amazon. Han salido bien baratas las películas. Y sobre todo estas películas que andaba detrás de ellas. Y ese Steelbook de Akira, bueno, una sorpresa. 5,20 se quedó y ahí, ¡pumba! Rápido lo cogí. Rápido como una centella lo cogí ese Steelbook. Es increíble esa carátula. Impresionante. Bueno, pues hasta aquí. Lo dicho, dejad los comentarios que queráis. Ahí me decís qué opináis de estas películas, qué tal, cómo veis los precios ahora en Amazon. Pasaros por Amazon y investigar, porque hay películas a 6,50. Y buenas pelis hay buenas películas. Así que nada, hasta otro vídeo con otra sorpresa. Hasta luego.